esté exento de disolverse, cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Tomado de una de las encíclicas del Papa Pío XII. Preces. Dios Padre nuestro, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma a la gloria de Jesucristo. Todos. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores. Tú que hiciste de María la llena de gracia, haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor. Tú que coronaste a María como reina del cielo, y ahora muy humildemente nos acercamos a María con toda confianza y pedimos eso que cada uno necesita para sí mismo y también para esta comunidad, esta parroquia y para este nuestro mundo. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, y a quien honramos con el título de la Sierra, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
aguanta un poco el... Buenas tardes. Hoy nos acompañan en la novena miembros de la Junta de la Hermandad de San Bernabé Apóstol de Arenas de San Juan y del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Consuegra, que también presentaron una ofrenda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Sexta novena en honor a la Santísima Virgen de la Sierra. María transmitía bondad en su vida, porque vivió en el gozo de llevar a Jesús primero en su vientre, en su regazo y de la mano en su día a día. María sabía que Él era el elegido, que traería al mundo la verdadera esencia de la felicidad y el amor. La Virgen de la Sierra nos convoca a estos días para que vivamos con alegría, como hermanos de Jesús, como comunidad cristiana y como pueblo con su presencia entre nosotros. Pero que vivamos como comunidad cristiana y como hermanos todos los días de nuestra vida solo depende de nosotros. Sabemos cómo hacerlo. Y si en algún momento dudamos y flaqueamos, preguntémosle a ella. Ella nos guiará. Fijémonos en su vida, en su entrega y en el amor que desprendía para los suyos. Nos enseña que llevando a Jesús en nuestro corazón tendremos una vida plena de gozo y alegría. Tenemos la promesa de un mundo mejor y más justo, pero debemos de recorrer el camino de la mano de nuestro hermano. No dejemos a nadie detrás. En el reino de Dios, elegidos somos todos. Virgen de la Sierra, enséñanos a caminar con nuestro prójimo. Después de estos dos días que he estado con los seminaristas en este encuentro nacional de seminarios, vuelvo a compartir con vosotros la devoción a la Virgen de la Sierra y a pedirle a ella por nuestra iglesia y también por nuestro seminario. Por nuestros seminaristas. Vamos a celebrar la novena confiando en que ella intercede por nosotros y fortalece y sostiene nuestra fe. Antes de participar en la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de Santa María Siempre Virgen, para que, libres de todo peligro, podamos gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos,
a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y desenvolviéndolo al que y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Queridos amigos, seguimos acercándonos con devoción a la Virgen de la Sierra, con todo nuestro amor, porque es nuestra madre, con toda nuestra fe, porque es la madre de Jesús. Estos días de devoción a la Virgen de la Sierra los estamos viviendo sobre todo con la celebración de la Eucaristía. Y ya os dije el primer día que es algo que llama la atención: venir a estar con la Virgen para celebrar la Eucaristía. Porque, en el fondo, para celebrar la Eucaristía, para celebrar el encuentro con Jesús, que es este sacramento, quien mejor puede ayudarnos es la Virgen María. Y las dos cosas, celebración eucarística, devoción a la Virgen, las dos cosas se armonizan perfectamente. De tal manera que cuanto mayor sea nuestra devoción a la Virgen, mayor será también nuestra hondura en la celebración. Y también, cuanto más profundicemos en la celebración, mejor podremos honrar a la Virgen de la Sierra que nos congrega. Por eso estos días estoy hablando de la espiritualidad eucarística con los ojos de la Virgen, centrándome en algunas partes de la misa. Hoy me gustaría avanzar un poco. Si recordáis, lo último que comenté con vosotros fue el momento de la presentación de las ofrendas, el momento en el que decíamos: no solamente ponemos el pan y el vino en el altar, sino ponemos toda nuestra vida, porque el pan y el vino resumen nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y eso es lo que Dios asume para convertirlo en su cuerpo, en su vida, en su entrega. A Dios le interesa mucho nuestro esfuerzo, porque es un instrumento de su presencia, porque a través de nuestro esfuerzo Él se hace presente en el mundo. Esto es lo que celebramos, lo que ponemos de relieve en este momento de la celebración de la presentación de las ofrendas. Y a continuación hay un momento de la Eucaristía, de la liturgia eucarística, un momento muy solemne de alabanza. La misa continúa con una parte que se llama el
prefacio. Lo del nombre es lo de menos, pero es un momento solemne, ya lo sabemos, porque comienza con un diálogo entre el celebrante y la asamblea. El Señor, dice el celebrante, esté con vosotros. Y dice a continuación, vamos a levantar el corazón. O sea, vamos a poner el corazón en lo más alto, mirando a Dios, pero también asumiendo los más altos valores de la humanidad. No se puede celebrar la Eucaristía con una humanidad derrotada. No se puede celebrar la Eucaristía con cansancio, con pesimismo. Es un momento en el que se nos invita a poner alto el corazón, a tener esperanza, a tener alegría, a tener ilusión, a mirar un horizonte grande que es el horizonte de Dios, que siempre nos sorprende. No podemos dejar el corazón por los suelos. Para celebrar la Eucaristía no podemos venir con el corazón hecho trizas, sino que tenemos que levantar el corazón. Es verdad, a veces esto nos costará mucho. Es verdad que a veces esto será difícil porque la vida a veces es dura, porque a veces tenemos muchos palos, hay muchos obstáculos, muchas injusticias, pero venir al encuentro del Señor solo puede hacerse con el corazón alto, levantando el corazón. Es un momento muy solemne, como veis. El celebrante nos invita a darnos cuenta de que el Señor nos convoca, el Señor esté con vosotros. Y después nos dice, y ahora el corazón en lo más alto, no solamente en Dios, sino en las actitudes más elevadas. Recuperar lo mejor para celebrar la Eucaristía. Tener las mejores actitudes para acercarse al Señor. Esto es algo que no se puede improvisar. No se puede pasar directamente de la tristeza a la alegría, del cansancio a la esperanza. No se puede pasar directamente del sufrimiento a la ilusión. Los cristianos tenemos que vivir intentando levantar el corazón siempre, intentando poner el corazón arriba en cualquier circunstancia, para que cuando al venir aquí al altar, cuando se nos diga levantemos el corazón, de verdad podamos decir lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantamos el corazón cuando ante las dificultades no perdemos la paz. Levantamos el corazón cuando ante las injusticias seguimos comprometiéndonos con esperanza. Levantamos el corazón cuando devolvemos con bien al mal que recibimos. Levantamos el corazón cuando seguimos esperando contra toda esperanza. Esto los cristianos tenemos que hacerlo. Es nuestra actitud esencial para acercarnos a la celebración de la Eucaristía. Y no se hace en este momento en la misa, sino que es algo que se viene ya trabajando en cada instante, en cada momento. Y por eso, en tercer lugar, el celebrante nos va a poner delante el motivo central de esta parte de la misa. Demos gracias al Señor. El prefacio, esta parte de la misa que viene justamente después de presentar las ofrendas, resume lo que es la Eucaristía. Eucaristía, sabéis que significa acción de gracias. Pues ahora vamos a dar gracias. En este momento de la celebración es cuando se produce nuestra acción de gracias. Cuando nos damos cuenta de que el Señor está en medio de nosotros y elevamos a Él el corazón.
Eucaristía es dar gracias. Y por eso, lo que hacemos en esta parte de la misa sirve para dar nombre a todo el sacramento, a toda la celebración. ¿Por qué damos gracias a Dios? Pues seguro que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Pues el mismo hecho de ver la luz del sol cada mañana, nos levantamos y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque sentimos la vida correr por nuestro cuerpo, a pesar de los pequeños achaques que pueden aparecer. Damos gracias a Dios porque nuestra familia vive en paz, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros familiares. Damos gracias a Dios por nuestros amigos. Damos gracias a Dios por nuestro esposo, por nuestra esposa. Tantas personas llenan nuestro corazón y no nos brota cuando las miramos, no nos brota más que agradecimiento. Cuando miramos nuestra vida, cuando sabemos que a pesar de todo Dios nos sostiene, entonces encontramos motivos más que suficientes para dar gracias a Dios. Pero cuidado, en la misa, aunque todo esto podemos incluirlo, no venimos a dar gracias a Dios solo por esto. Cuando venimos a misa, no venimos a dar gracias a Dios solo por mi familia, por la salud, porque se ha resuelto un problema que tenía. En la misa damos gracias a Dios por un motivo mayor. ¿Cuál es el motivo que nos lleva a dar gracias a Dios? Si estamos atentos en esta gran oración, descubriremos que el único motivo por el que damos gracias a Dios es porque nos ha enviado a su Hijo. Porque nos ha enviado a su Hijo. Damos gracias a Dios por su Hijo, porque le hemos conocido, porque creemos en Él, porque le seguimos, porque gracias a Él podemos vivir nuestra vida, lo bueno y lo malo, porque gracias a Jesús todo tiene sentido, porque gracias a Jesús nos levantamos cuando caemos, porque gracias a Jesús sacamos fuerzas donde parece que no las tenemos. Damos gracias a Dios por Jesús y decimos: es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, por Cristo, Señor nuestro. Aunque es una de las partes de la misa que más suelen variar, en el centro de nuestra celebración lo que nos sale es dar gracias a Dios por Jesús. Aunque el sacerdote cambie cada día las palabras que dice en esta parte de la misa, siempre el centro es dar gracias por Cristo. Incluso en estos días que estamos celebrando a la Virgen María, damos gracias a Dios también por Cristo. O sea, porque por medio de María entró Cristo en nuestro mundo. Por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro. Cuando los domingos celebramos la Eucaristía, damos gracias a Dios porque por medio de Cristo nos traslada de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia. Cuando celebramos la fiesta de los mártires, damos gracias a Dios porque la sangre de los mártires fue derramada como la de Cristo, para demostrar que Dios saca fuerza de lo débil. Cuando celebramos la Pascua, damos gracias a Dios porque Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. O sea que no dejamos nunca de dar gracias a Dios porque ha enviado a su Hijo. No dejamos nunca de dar gracias a Dios por Cristo. Yo no sé si esto lo hemos pensado
pero es lo central. Sin Cristo, todo pierde su sentido. Con Cristo, todo encuentra su lugar. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por creer? ¿Cuántas veces damos gracias a Dios por conocer a Jesús y por seguirle? ¿Cuántas veces nos sale personalmente del corazón dar gracias a Dios porque tenemos a Jesús, porque creemos en Él? La Virgen María nos enseña a poner nuestra mirada en su Hijo. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, estamos centrando todo el foco, toda la atención en Jesús, como lo hizo ella, como hacía María. ¿Cuántas gracias no daría María a Dios por ser la madre de Jesús? ¿Cuántas gracias no daría María a Dios por Jesús? Todos los días, y no una vez, muchas veces, María diría: gracias por Jesús, gracias por Jesús. Y nosotros, ¿cuántas veces lo decimos? ¿Cuántas veces damos gracias por Jesús? Es lo central, es lo que celebramos en cada Eucaristía, que es lo que nos congrega, que es lo que da sentido a nuestra fe, que es lo que nos hace vivir con fortaleza y con esperanza. No sé si valoramos lo suficiente el haber conocido a Jesús. Esta reflexión puede parecer muy dura, y ya sé que los que estamos aquí intentamos tener fe, pero no sé si valoramos lo suficiente que Jesús sea el centro de nuestra fe. Creo que en nuestra sociedad, que en otro tiempo parecía ser tan creyente, se ha perdido la acción de gracias por haber conocido a Cristo. Hoy tenemos la responsabilidad de recuperar el agradecimiento por conocer al Señor Jesús. Hoy tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros amigos, a nuestros contemporáneos, que no da igual tener a Cristo que no tenerlo, que no da igual perder a Cristo, no da igual perder a Cristo. Si lo perdemos, lo perdemos todo. No podemos vivir tranquilamente sin Jesús, no podemos quedarnos tranquilos si perdemos a Jesús. A veces vivimos demasiado tranquilamente, sin que nos importe, con nuestras obras, con nuestras decisiones, perder al Señor. Y esto es triste. Hacemos como si nos diera igual. Pero precisamente gracias a Jesús tenemos todo. Precisamente gracias a Jesús podemos agradecerlo todo, porque Él no nos quita nada, nos lo da todo. En esta parte de la misa terminamos cantando el santo, terminamos aclamando a aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Esto es lo que se lo decimos al Señor, porque sabemos que sin Él todo se desmorona. Bueno, pues esto es lo que sintió María. María sintió que con Jesús lo tenía todo. María sintió que con Jesús lo tenía todo. Recordamos este pasaje del Evangelio, cuando Jesús niño se pierde, y qué angustia sentía María porque no lo encontraba. Y cuando lo encuentra, le dice que José y ella le buscaban angustiados, porque perder a Jesús fue para ella perderlo todo. Ella nos transmite también esta necesidad: no perder a Jesús, dar gracias por Él, dar gracias por conocerlo y por seguirlo. Cuando agradecemos al Señor que Él esté en nuestra vida, entonces lo tenemos todo, tenemos el sentido que necesitamos
la fortaleza que nos hace falta. Vamos a pedir a la Virgen que podamos agradecer nuestra fe cristiana y agradecer la presencia del Señor en nuestros corazones. Confiando en la intercesión de María, la Virgen de la Sierra, presentamos al Señor nuestras peticiones. Para que el Señor otorgue la firmeza de la fe, la alegría de la esperanza, del fervor, de la caridad y el gozo de la unidad a la Santa Iglesia, extendida por todo el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que se digne acrecentar entre las naciones sentimientos de solidaridad e inspire a los gobernantes deseos de trabajar por la paz y el progreso de los pobres. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas sientan la protección de María y se vean libres de sus angustias. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que todos nosotros seamos como la Virgen María, fieles oyentes de la palabra de Dios, para acogerla y meditarla en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Oh Dios, por intercesión de María, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y confírmanos en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo
por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria y los cielos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, lleno está todo el mundo de su gran amor. Bendito el que viene en nombre del Señor, lleno está todo el mundo de su gran amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Hoy encomendamos a los difuntos de las hermandades San Bernabé, Apóstol de Arenas de San Juan, y a los difuntos de la Hermandad Santísimo Cristo de la Veracruz de Consuegra. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Don Isidro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
renuevo ante ti, Virgen de la Sierra. Mis pulsos los detiene tu mirada. Y agradecerte tanto que me has dado, vengo hoy con mis lágrimas y faltas a buscar en tus dulces teofanías, a gritarte con tiernas alabanzas, a beber el maná de tu arroyuelo, fuente limpia, remanso de esperanza. Enséñame a rezar con tu sosiego, a comprender mis penas tan amargas, a gloriarte si llega la tristeza en los campos pacientes de la Mancha, a entender que el dolor es el principio del camino que lleva a la montaña, donde hallar la generosa semilla que tu pureza un día nos legara. Ayúdame, Madre, a ver la cruz, escuchando tu mística campana como alivio de pena y amargura y defensa del Cristo que me abraza. Quiero estar en tus manos, Madre mía, y poder susurrarte mi plegaria y beber de este plácido rumor que deshace oración en tu garganta. El eco de tu nombre me obnubila y siembra de alegría mis entrañas, regazo de indigentes sin ventura que mueren en los mares y se apagan, porque el hombre, egoísta y tendencioso, no entiende tu grandeza soberana. Solo son corazones en tormenta, perdidos mientras tantos los rechazan. Tú eres la madre, Virgen de la Sierra, de estas villas que tú siempre acompañas, que vienen a rendirte pleitesía, a entregarte promesas a tu casa. Ellos son de Consuegra y Madridejos, de Herencia y Turleque de Villafranca, de Camuñas, Tembleque, Argamasilla, de las gentes que te aman en Villarta. Desde Urda te cantan y tú escuchas las salves que te llegan desde Alcázar. En Arenas y Quero te veneran, y el rosario eres tú en Villacañas. Todos juntos, unidos por tu amor, en esta villa rubia que cabalga al amparo del manto que protege estas 14 villas de la Mancha. Con mucha fe te pido, madre mía, morenita de tez acrisolada, que restaures la paz en este mundo y envuelvas con tu manto nuestras almas. ¿Qué más da cómo te llame? Si siempre has de ser María, madre de Dios, madre mía, la que hace que se inflame mi alma y que te reclame mientras viva en esta tierra. Y tu puerta no se cierra al ver tu mirada franca, aunque yo te llame Blanca, tú eres Virgen de la Sierra. Oremos. Robustecidos con el alimento celestial, haz, Señor, que te sirvamos con una vida santa, a ejemplo de Santa María la Virgen, y que con ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.